Mi nombre es Luz Marina Orrego, yo soy la directora de la Humata del municipio de Santo Domingo. Nos encontramos en un lote de cultivo de penca de sábila de la señora Noralba Zuluaga, una de las personas que fueron beneficiadas con insumos del proyecto Huertas Comunitarias como mecanismo de promoción social en el posconflicto colombiano, una apuesta por la soberanía alimentaria. Queremos aprovechar el espacio para dar los agradecimientos a la Universidad de Antioquia y a la Universidad Jaume por los insumos que nos aportaron. Queremos también contar que pudimos llegar a familias de la vereda Vainillal, Nusito, Santa Rita, a los colegios de la zona urbana y la granja agropecuaria del colegio del corregimiento de Santiago. Con los insumos que nos entregaron, que fue materia orgánica, algunas herramientas, semillas, pudimos generar en las familias el sistema de siembra de huertas para la alimentación básica. También recordar que también llegamos a la vereda Cubiletes, donde hay un grupo de mujeres, que son 7, quienes trabajan para su alimentación, la de las familias. Queremos de nuevo pues expresar el agradecimiento, estamos muy contentos con este aporte, la gente beneficiada está haciendo un buen aprovechamiento de estos insumos. Con amor y experiencia haremos la diferencia.